Y queríamos aprovechar la oportunidad para recordarles a todos los ciudadanos que está vigente la moratoria, tanto de patente como de tributos municipales, todos excepto patente, hasta el 29 de septiembre. No tenemos más norma para prorrogarla, por eso hacemos insistencia en esta fecha, digamos, y en que, si en la medida de lo posible, no se venga a todo último momento para evitar, sobre todo, inconvenientes para todos, ¿no? Porque también se generan incomodidades cuando hay demasiados contribuyentes, digamos, en los últimos días. Para los tributos municipales, sí, todo se puede hacer mediante online. En la página encuentran un instructivo, lo pueden seguir, es fácil. Ahora, para patente, para el pago en una cuota, es solo presencial. Así que los esperamos acá, los chicos los van a ir guiando, los van a ir recibiendo para poder hacer ese convenio. ¿Y es solo en el Palacio Municipal? En los distritos también, se pueden acercar a los distritos y los van a ir con... Pero en el Palacio, en patente, estamos es acá. La verdad que estamos teniendo un buen resultado, por eso se decidió esta prórroga, porque era, reiteramos, la oportunidad que desde el municipio se quiso otorgar a los contribuyentes, que siempre tenemos buena respuesta, debemos decirlo, son ciudadanos muy comprometidos, pero bueno, algunos por las distintas situaciones, yo siempre digo lo mismo, recordando que la pandemia parece tan lejana, pero tuvo efectos que costó un poco recuperar en comerciantes, en contribuyentes. Bueno, esta era la oportunidad para eso. Recordame un poco cuáles son esos beneficios. Tenés descuentos de intereses hasta un 70% por pago en una cuota. Después se puede hacer hasta en tres cuotas sin interés, el descuento es un poquito menor de los intereses, pero bueno, son muy importantes el descuento de intereses que se hace. Es de 7:30, les pedimos que vengan hasta las 12:30, más que nada para poder organizar, porque si se junta mucha gente después ya también nos pasa eso, no podemos dar más números porque se nos acumula mucho. Así que en ese horario y en la dirección de rentas, atención al contribuyente, se acercan al municipio, van a encontrar a los chicos que los van a ir guiando por dónde tienen que hacerlo, es muy sencillo.